Sí. Hola, gente de YouTube. Esta es nuestra introducción, nuestro principio. Otra vez estamos aquí en el segundo capítulo. Vamos a invocar a Slender hoy, como prometimos en el otro capítulo. En los comentarios. En otro capítulo, si lo borré. ¡Oh! ¡Perdón! Entonces, este va a ser el primer capítulo. Vamos a invocar a Slender. Yo soy Kak. El es. ¿Cuál Kak? ¡Kaka! No, Kau. Cacao. Bueno, él es asesino. O asesino 185. Con números. Entonces, él. Él Tommy. Es Tommy. Tomás, pero le dicen Tommy. Es un buen amigo. Y hay una vieja por allí. Bueno, está bien. Nosotros vamos a invocar a Slender. Y miramos qué pasa. Tenemos que alejarnos por ahí unos 30 metros. Y ya volvemos. Eso es lo que yo hago siempre. El dibujo está por allá. Ustedes ven esas matas rojas por allá. Está hacia abajo. Está bien. Bien lejos. Aquí es donde está el dibujo. Bueno, fuimos hasta allá donde está esa moto. La moto de allá. Y volvimos. Ya volvimos. Y vamos a hacer así un recorrido sobre lo que hacemos. Bueno. Entonces, hay mosquitos revoloteando por todos lados, ya me picaron. Bueno, entonces vamos a ir a ver el dibujo. Es un dibujo sobre así un muñequito así como en barrita. Es y hay que ponerlo encima. Estoy solo y él tiene que contestar. ¡No! Bueno, esta invocación la estamos haciendo al lado del Colegio Institución Educativa F. Gómez. Esta es como la cancha, ¿cierto? La cancha. Sí, también estamos al lado como de un barranco. Esa es la cancha. Y ahí es un barranco. Que yo siempre me meto por allá. Allá al fondo queda parte del pueblo. Y por allí vive un violador a cuatro esquinas. Mentiras. Mentiras. Vamos a ver el video, el dibujo. El video. Perdón. Nos equivocamos ahí. No mames. José, puta. Eso no me gustó. Qué fue el hijo de puta que me asustó. No mames, güey. ¿Qué pasó en el hueco? Uf, wow. Ay, hombre. Qué mierda. ¿Va cuánto polvo hay acá? Wow, qué mierda. Yo no veo lo que pasó. Ay, mira. Pasó como algo negro. Pasó algo negro. Miremos el dibujo. Primero también. No más chives. Mierda. Solo les digo que Slenderman no tiene buena ortografía. Bueno, es verdad. Yo tengo algo que decir. Esta hoja se va a la puta porque ya me dio miedo. Pásamela a mí. Sí, tenga. Y aquí vamos empezando. Y otra vez. Great. Y se fue a la. Tengan cuidado con eso. Da miedo. Mucho miedo. Pero si. Hasta ¿qué? Cuando uno está con apenas dos compañeros en la casa, tal como se hace bien, es peor. Lo de nosotros solo fue un pequeño susto. Por ejemplo, si Kevin y yo lo hubiéramos hecho solos en la casa, a oscuras, cantando la canción de cuna. Después de terminar las tres. Y después de todo. Y después de todo. Ay, se me olvidó lo que les iba a decir. No, solo les quiero dar un dato muy importante para que no mueran. Después de que vean la hoja y vean el no y vean todo eso y cambiado. Tienen que no miren para atrás jamás. Porque pues nosotros lo vamos a ver porque somos algo extremo. Si quieren busquen de más videos de invocar a Slenderman y verán lo que ahí sí explican mucho mejor. Explican muchísimo mejor. Y nosotros pues apenas lo que estamos diciendo aquí es lo mismo que dicen esos videos. Nosotros apenas estamos comenzando con los videos. Bueno, a la una. Esto fue los cuatro cabrones. Cuatro cabrones nos pueden encontrar así, esto fue todo. Aunque en este momento somos tres porque nuestro amigo Kratos como que le dio Kratos 905. Kratos 905 como que se enfermó o algo así, no me acuerdo bien qué fue lo que le pasó. Zika. Exagerado. Bueno, algo le pasó en todo caso.